Ahmed from Egypt. You know, it caused a lot of sadness for us in 2018 World Cup when he scored the 87 minutes against Egypt. I want to ask you about this match, how you remember it, especially when Egypt wasn't playing with Mo Salah, who was absent from this match. How tough was the Egyptian team, and what's the memories of your goal scoring in Egypt in this match? Thank you. Primero, perdón. Pero ese día fue, yo creo que fue uno de los días más felices de mi vida, después de haber tenido a mis dos hijos. No recuerdo otra felicidad más tan parecida a esa. Aparte que creo que desde mi punto de vista fue el gol más bonito que hice en mi carrera. Y los recuerdos son todo muy bueno. Sin ir más lejos, ayer me lo puse el video en la televisión antes de contarme a dormir. Yo creo que lo uso de motivación muchas veces porque bueno, eso demuestra también lo que es Uruguay, ¿no? La competencia adentro, hasta el último minuto no dejamos de luchar. Y la verdad que bueno, ese partido no jugó Salah porque me acuerdo que en la final se lastimó el hombro. Hubiese sido bonito que hubiese jugado, porque al final es uno de los mejores jugadores del mundo y uno siempre quiere competir contra ellos. Pero también tuvimos un poquito de suerte que no haya jugado, porque es muy bueno. Pero bueno, los recuerdos que tengo de ese partido son inolvidables. Ver entrar a la pelota, ver a mi papá en la tribuna, los gritos. No me voy a olvidar más, jamás.